Bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Hoy ya es 29 de enero de 2024. Grabo por la tarde porque esta mañana no hemos podido. Ahora os contaré que hemos estado, que ya sabíais que el lunes iba a hacerle la analítica que faltaba a Dieguito, a Jaén, y hemos ido, y tenía yo que ir también a Hacienda a presentar unos documentos que al final no me correspondían a mí, pero bueno, ya de camino hemos ido también. Perdóname que sábado y domingo nada más ya hemos grabado vídeo, pero es que no he estado en casa. He estado que me salieron unas horas de trabajo y he estado trabajando sábado y domingo. Entonces no he estado en casa, no he podido grabar vídeo. He estado trabajando, entonces no he grabado por eso, porque no he estado aquí. Hemos tenido un fin de semana tranquilo. Bueno, ellos han tenido un fin de semana tranquilo. Se quedó Robert con los niños. Y yo hemos tenido un fin de semana pues sin parar. Lo más es que se me ha caído un pendiente, que yo siempre, sabéis que soy propensa a perderlo, y las cadenas las tengo al revés, pero bueno. Que he tenido un fin de semana sin parar, hemos estado trabajando, hemos estado muy a gusto, la verdad, y yo no he estado aquí. Entonces, los niños han tenido un fin de semana a gusto, porque Roba se la ha estado llevando al parque, han estado haciendo los deberes, han estado para arriba y para abajo y han estado tan contentos. Se bañaron el sábado, se estuvieron bañando con una bomba de baño, entonces se lo pasaron genial. Más cosas. Y hoy, ya os he dicho, me he levantado a las 8 menos 10 de la mañana, porque no me queríamos levantar más temprano, porque anoche me duché y todo, estaba duchadita, digo, pues entonces estaba agotada. Anoche a las 10 y cuarto ya estaba durmiendo en el sofá. Y entonces, pues hoy hemos ido a Jaén, no hemos ido en el autobús de las 9. Hemos llegado ya a las 9 y media, me he llegado a lo de Hacienda primero, después he ido a lo del médico de sacarle, que me hemos visto negra, entre dos enfermeras y yo, a sacarle la sangre a Dieguito y no podíamos, de lo bruto que se pone fatal. Le hemos sacado la sangre y ya hemos estado, porque no ha dado tiempo, mientras que esperábamos el autobús, hemos estado desayunando y no hemos venido para acá. Ya está, está aquí, que ahora enseñaré lo que he comprado ahora esta tarde de Mercadona, que hemos estado en Mercadona, y ya está, poco más. John y Pedro en el cole, que lo solté en el cole a las 9 menos 10, lo solté, me subí para arriba, que la estación de autobús está al lado, me pilla al lado. Entonces, bien, Joana, que mañana tiene que ir con la parte de arriba blanca y unos pompones que ahora enseñaré que le he comprado. Mirad, mirad, tienen que ir con esto, que se lo iba a hacer yo a mano, si no lo encontraba en blanco, se lo iba a hacer, y mirad, al final lo he encontrado, y más barato que lo que me vale el papel de seda, el papel de charol de seda, no sé cómo se llama. Pero 1,50€, los dos. Tienen que ir para hacerlo de... en el cole, que es el día de la paz mañana. Entonces, y no la guerra. Tienen que llevar Pedro y Joana, los dos. Tienen que ir con la parte de arriba en blanca. La parte de abajo da igual, pero la parte de arriba en blanca. Entonces, iba con la idea de comprar papel de este. Para hacérselo, digo, nada, lo corto en cachillo y en el mango lo lío y le pongo fiso. Pero cuando lo he visto, digo, pues mira, me sale más barato. Si te vale el papel de esto, 2€ casi. Pues digo, ya está, se los compro a H y ya está. Eso, y ahora os enseño, mirad lo que he comprado en Mercadona. Pues bueno, mirad lo que he comprado en Mercadona, que he comprado. Dos botellas de leche, porque ya no nos podíamos subir más cargados. Dos botellas de leche. Un paquete de cola para Roberto, que es el que está bebiendo ahora, porque yo no puedo. Crema del pelo, que me hacía falta, que ya no me queda. Un multiuso de estos Cristasol, que para mí es el mejor que hay, porque es el que más me gusta. Luego he comprado, esto no,
Estas sí son para mí, que son chuches que he comprado para por las noches cuando me quedo tranquila, que me da por las chuches. ¿Qué haces? He comprado cachitos de jamón para hacer luego salsa. Salsa ibérica. Salsa serrana, voy a decir yo. Salsa ibérica. He comprado también una lechuguita de esta romana, que es para mí, para hacerme una ensalada que me gusta. Dos pepinos, igual, que es para mí. Un pimiento rojo, que ya no me queda. Tomate. Un bote de nata. Y ya está, ¿no? Sí, y un suavizante, que lo tengo aquí, que es que he puesto yo en la lavadora, que no me quedaba. Mirad. Si sentís jaleo, que están jugando los niños. Un suavizante. Y luego me he llegado al marroquí que hay aquí al lado de mi casa, porque no me gusta. Los fregasuelos del Mercadona, no sé qué pasa, que a no ser que sean los caros de 1,70 € y pico, de 1,80 €, no huelen bien. Por ejemplo, el de spa, el de pino, el de no sé qué, de rojo, que es rosa, no huelen bien. No me gusta porque se va el olor de momento. Huelen bien, pero se va. Entonces he ido al marroquí y he comprado dos de estos, que huelen de lujo. Son exóticos y valen 1,20 €. Así que eso es lo que hemos comprado. En el Mercadona han sido 27 €. Y pan que he comprado, y para hacer rosca, que lo he metido aquí, que he comprado jamón, bacon y queso en loncha. Y la rosca de pan. Eso es lo que he comprado. Que lo tengo ya guardado porque lo he metido en la nevera para que no se ponga malo. Y ya está. Así que vamos a ponernos mano a la obra, hacer las camas y hacerlo todo, porque no he hecho nada. Hoy no me ha dado tiempo a nada, nada más que a la comida y ya está. Así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual, ya he terminado de pegar el pasa volante a todos. Como habéis visto, las habitaciones que estaban de ropa y de todo, fatal. Uff, perdonadme mis pelos, pero es que llevo todo el rato sin parar. Mira, hemos ido, cuando he ido a la tienda de las chuches, que se me ha olvidado decirlo, mira, le he dicho que me guarde los botes estos, de las chuches. ¿Por qué? Porque me viene bien, como son tapas, me viene bien pasar todo lo de la despensa y organizarlo, mira. Me ha dado este y este grandote. Me viene estupendo. Este trae un plástico dentro, pero voy a sacar. Esto lo lavo, yo lo meto en mi lavavajilla, le quito las pegatinas a este y se queda pelado. Y me viene súper bien para tenerlo todo lo de la dispensa organizado y que no se quede todo muy repesado. Pues bien, otra cosa que no he dicho. Mirad, que el sábado vino un paquete que me lo había enviado por, me lo había dicho por WhatsApp, pero vino el paquete que, mira, estas zapatillas que hoy se la ha puesto para el cole, como veis, se la ha mandado Belén a Joana y me encanta porque no son como yo dije, a ver, lo pongo aquí para que me veáis mejor, no son rosa ni blanca ni nada de eso, colores claros que se manchen, blancas es que no las quería por lo mismo, y mira, son súper flexibles. Y me gusta mucho porque son un collage que combina con todo. Son súper chulas. Y se la ha regalado Belén a Joana. Mirad qué bonita. Tienen esto así como de neón. Muy chulo. Y dice Joana que son muy cómodas. La verdad es que la plantilla parece cómoda. La plantilla parece muy cómoda. Hoy que han tenido una carrera que, por cierto, ¿dónde le he dejado? Aquí, mirad. Que Joana ha quedado en segundo puesto. A Joana le encanta, todo lo que sea correr y todo le encanta. Y ha quedado, dice, en segundo puesto, han tenido una carrera solidaria. Así que se han pegado una buena panzada de correr. Pedro también la ha tenido, ¿eh?
que tengo que decirlo, que Pedro también la ha tenido. Lo que pasa que Pedro, pues sus piernecillas no le dan para más. Que Pedro corre, ¿eh? Que parece que no, pero corre bastante. Y Joana queda segunda. Se la han pasado, dice, súper bien. Dice, mami, hemos disfrutado un montón. Y mañana, como he dicho, tienen que ir con la parte de arriba en blanco y los pompones. Para animar, se ve que es. Para cantar, dice que para cantar o para animar, no sé para lo que será los pompones. Serán para hacer así, no tengo ni idea. Pero en fin, voy a ver si preparo la cena y continuamos. Así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual, mirad qué pintaza de rosca. Os la voy a abrir para que veáis. Mirad, lleva solo jamón, que le he pasado por la plancha, queso, bacon y pimiento. Mirad qué pintaza. Tiene buena pinta, ¿eh? Dieguito ya lo tengo acostado. Ya sabe bien su bibi, le hemos puesto su pijama, lo hemos cambiado, le hemos vestido de limpito y acostadito. Y nosotros vamos a ver si cenamos esta burra, que tiene una pintaza que pa' qué. Ya no hemos llevado allí la salsa, así que a cenar. Bueno, mañana será el vídeo más larguito, así que dale a like, suscribiros y activa la campanita. ¡Adiós!